Esto es Ciudad Juárez, ciudad fronteriza entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica. En otros tiempos, centro de vicio y crímenes de sangre, guarida de malhechores, tahúres y contrabandistas internacionales. Hoy en día, Ciudad Juárez está dedicada al trabajo, cuyo ritmo de laboriosa vida se ve alterado por los continuos incidentes internacionales que provocan los braseros, trabajadores manuales mexicanos que van atraídos al país del norte, deslumbrados por el brillo del dólar. Al otro lado del río está El Paso, ciudad fronteriza norteamericana, en otros tiempos conocida como El Paso del Norte, puerto de entrada a ese país que 40 años de cine lo han hecho aparecer ante el mundo como una nación donde todos sus habitantes son felices y donde todo se cuenta por millones. Este es el Río Bravo del Norte, más bien conocido como Río Bravo, y al que los norteamericanos llaman Río Grande. Sus márgenes señalan la línea divisoria entre los dos países. De este lado es México, donde todavía se habla en español y se canta a la Virgen con guitarras. Allá, del otro lado, los rascacielos, símbolo arquitectónico del país más poderoso del mundo, donde todos sus habitantes tienen automóvil, radio y televisión. El puente internacional, lazo entre los dos países, se hizo para pasar por arriba en auto, a pie o en tranvía, pero solo para aquellos que han jurado decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, y tengan un pasaporte con la visa consular correspondiente. Por debajo pasan, o tratan de hacerlo, aquellos que no han hecho juramento alguno y además se olvidaron de sacar el pasaporte. Los espaldas mojadas. Para pasar al otro lado son muchos los requisitos, pero la necesidad apremia y la ambición es grande. Hay otros caminos. Existen contratistas que toman trabajadores para levantar las cosechas de los ricos campos de cultivo. De la naranja de California, la remolacha de Alabama, la vid de San Bernardino, la manzana de Seattle, los tersos duraznos, los ricos albaricoques, las jugosas peras del Valle Imperial, el membrillo gigante, las rojas cerezas como bocas de mujer. Ok, mañana a las 9 con tu equipaje. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Rafael Amendola Campuzano, soy tractorista y también manejo el bulldozer. De eso no hay trabajo. Las máquinas no son para los mexicanos. Tienes que ir a la pizca. Pues entonces lo que sea. ¡Hey, Pete! ¡Dame el examen por cotton! Todo lleno. Mándalo a Alabama. ¿Quieres ir a Alabama? Te dije lo que sea. Yo lo que quiero es trabajar. 80 centavos la hora, cama, 3 meses de contrato. Viaje de ida y vuelta. Entonces está bien. No se les puede llevar engañados. Hay que cumplir con la ley. Está bien. Bueno, pues tus papeles. ¿Cuáles? ¿Cómo cuáles? Tu pasaporte, visa, permiso de gobernación, ¿qué no los ha sacado? Yo creí que ustedes los arreglaban. No somos coyotes, somos contratistas. Next, ¿cómo te llamas? Enrique Cancino y Puente. ¿Tienes tus papeles? Sí, señor, y todos en regla. ¿Y ustedes ya han estado antes en los Estados Unidos? Sí, don Frank, yo estuve en la remolacha. Ah, entonces tienen papeles. No, don Frank, pasamos a la brava, pero nos dijeron que tú nos podías pasar. Sabe nadar, porque el río viene ahora muy crecido. Pues de ranita, pero ahí le damos. Bueno, yo los paso, pero con una condición. Pues ni para qué hablar. No traías ni para la cerveza. Por eso no hay cuidado. Esténse por ahí, yo los mandaré llamar. Gracias, don Frank. Con su permiso. Esperen, muchachos, yo los atenderé después. Well, Mendoza, so what? Lo dicho, Mr. Sterney. De falsificar papeles ni hablar. Yo paso a la gente como venga. Si se trata de ir al tambo, que vayan ellos, yo no. Yo te los pongo en el otro lado y allí los suelto y que se las averigüen solos. No son mis hijos. Pero contratarlos así, sin papeles, me puede comprometer. Son los chances de su negocio. Ahora, si quiero oír una nueva proposición... Shoot. Sigue esto. La gente que paso quiere encontrar trabajo, ¿no? Uh-huh. Ok. Ellos me pagan nada más por pasarlos.
Ahora, si los paso ya enganchados para trabajar, pagarían el doble y con gusto. ¿Y yo cómo voy en la proposición? 50-50. ¿Y si algún día necesito 150 hombres? Ese es negocio mío. Con papeles o sin papeles, yo los pongo del otro lado. Enganchados para trabajar serían 4,500 para cada uno. Ok. Yo te escribo o te vengo a ver para decirte cuánta gente necesito. Cuando usted quiera, Mr. Stern, y yo no tengo prisa. Well, so long, Frank. So long. Ay, hermano, había que ver. Así que yo le dije al capataz, mira, Fred, yo te pedí este chance para hacer unos pesos, pero no así. Por eso yo me quité del algodón. Es duro. Y ese clima, ¿qué lo aguanto, hombre? ¿Vienes conmigo o qué? Yo sí quisiera, pero tengo que trabajar. ¿Trabajar? Ay, que te espere otro. Va, ya volverás. ¿Qué vas a tomar? Un café bien caliente. ¿Cómo? ¿Qué no vas a beber? ¿Aló? ¿Qué, no me vas a invitar una cerveza? Habrá una cerveza aquí para la señora. Gracias, güero. Y traes otra para el paisano, ¿m? Yo me llamo Margarita. Me hubiera gustado llamarme Irene, pero pues así me pusieron, así se me ha quedado. Margarita Fría. ¿Y tú? Rafael. Rafael, lamento lo que ha pasado. Ah, eres novillo, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? Porque si vinieras del otro lado ya te hubieran cortado el nombre. A los gringos no les gustan los nombres largos. Dicen que es perder el tiempo. Dos cervezas. Gracias, Tony. Bueno, salud. Salud. ¿Y qué? ¿Vas para el otro lado? Ajá. ¿Tienes tus papeles? Está bien, ¿no? Bueno, pues entonces que nos sirvan las otras de aquí a que los arregles. ¡Tony! Nací en la frontera de acá de este lado. De acá de este lado, puro mexicano. Por más que la gente me juzgue tejano, yo les aseguro que soy mexicano de acá, de este lado. Porque uso de lado el sombrero vaquero y cargo pistola y chamarra de cuero. Acostumbro el cigarro de hoja y anudo a mi cuello la máscara roja. Se cree otra cosa. Yo fui una de aquellas doradas de Villa, de la que nos damos valor a la vida. A la guerra nos lleva nuestro hombre, de las que morimos amando y cantando. Yo soy de ese bando. Fue la Valentina, mi fiel soldadera, que por decidida llegó a coronela. Manos mis rojas heridas y fue inseparable como carabina, mi fiel Valentina. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de
matar mañana, que me maten de una vez. Y yo, como dijo don Emesio, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los estamos hundidos. Yo tuve por novia una joven bonita, la tropa le puso por nombre Adelita. Alegre y sumisa regaba las flores y nos alegraba cantando canciones, canciones de amores. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren, me... Así me gusta, que cuando se grite o se cante, se oiga hasta el otro lado. Claro. Oye, tú me caes bien. Tú te quieres pasar, ¿verdad? ¿Cómo pasarme? Sí, digo, pasar para el otro lado. Ajá, ¿por qué? Pues, ¿a qué otra cosa habías de venir? Todos vienen a lo mismo. ¿Tú también? No, yo no. Yo espero aquí a los muchachos para darles la bienvenida o la despedida. Así que ya sabes para cuando arregles tus papeles. Yo no puedo sacar papeles. Mira, confianza por confianza. Me agarrarían para encerrarme. ¿Qué? ¿Peleaste? Uh-huh. ¿Mujer? Uh-huh. ¿Se te pasó la mano? No. Pero era hijo del casquillo. Ahora han movido mucha gente para perjudicarme. Ni modo. Oye, ¿tú no sabes de alguien que quiera pasarse así como yo, a la brava? Digo, para que me dé la mano, que sepa cómo. ¡Pero, hombre! ¡Qué preguntas! Mira, ven. Te voy a llevar con un amigo mío que te puede pasar. Él es patero, él pasa gente. ¡Ey, un momento! ¿Y esto qué? ¿Cuánto es? 1.50. Sí, pero no pesos mexicanos. Son 2 reales oro cada una, o 2.50 nacionales. Bueno, entonces, ¿cuántos en los del Águila? ¿Qué, no traes dólares? No. Ah, pues entonces son 15 pesos. Está bien. ¡Hello, Maggie! ¡Hello, big boy! ¿Cómo tratan a la raza en Chicago? Ni aprecio, hermano, ni aprecio. Solo cuando la agarras y si levantas un fight, entonces sí. En sábados se llena el tambo de pura raza. Ok, entonces el jueves. ¡Frank! Mira, Frank, te presento aquí a Rafael. El señor Frank Mendoza es el que te digo. Servidor, Améndola Campuzano. Mendoza, sentado. ¿Sabes? Aquí el güero es novillo, no tiene papeles. ¿Quieres saber si tú le das el chance? ¡Hello, Margarita! ¡Hello, Philip! ¡Mira qué sorpresa! ¿No vienes conmigo a tomar? Me pasé para acá nomás para echármela contigo. Mira. Yo, bobato, no me mires tan feo. Si está contigo, también a ti te invito. Tengo muy corto de tiempo para gastarlo en pleitos. Me pasé nomás para saludar aquí a la paisanita. Así es que si te quieres echar un trago. No, gracias, vayan ustedes. Yo tengo que hablar aquí con el señor. Eso es arriata, palabra. Felipe Quintanilla. Del otro lado, en Paso Pecos, tienes tu casa. Gracias. Bueno, güero, pues adiós y gracias. Gracias a ti. Venga, nos vamos a echar una, pero bien fría. Véngate conmigo. ¿De dónde eres? De San Luis. Nada más que vengo del Mante. Trabajaba en un tractor. ¿Tienes dinero? ¿Cuánto hay que pagar? $50. O el equivalente, 500 nacionales. ¿Y cómo sé que llego? ¿Qué traes mucha prisa? Óyalo yo. Tengo que trabajar en lo que sea. Ya te dijeron a lo que te expones. Lo digo porque yo tengo que ponerte mis condiciones. Ni me las diga. No me queda otra. ¿Qué, peleaste? Uh-huh. ¿Mujer?
¿Se te pasó la mano? No, pero era hijo del caciquillo. Y ni modo que vuelva a mi tierra. Ya puestos en esto en lo que tope. Cualquier brinco es ganancia. Así me gusta que me hablen. Pero hay que pasar de noche con el agua al pecho. Para morirse lo mismo da de hambre que de un resfriado. Quizás sea mejor hasta de un balazo. Entonces ahí te va. Una vez del otro lado, si algo pasa y te agarran vivo, no les vayas a decir quién te pasó, porque yo ni te conozco. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿O sí? Ok, it's a deal. Hecho. Tienes cara de comer, quiero. Anda, vamos a entrarle al bife y a las papas. ¿Qué hubo? Pues yo por mí estoy puesto porque traigo harta hambre. Muchas gracias. No, no, no. No me des las gracias. Del otro lado no los quieren flacos. Hay que llevar buena cara. ¡Ey, sapo! Service, please. Con la noche llega la hora del reposo. En todo el mundo se dice que la noche invita al perfume y al amor. Pero en cualquier ciudad fronteriza se aprovecha para pasar el río más allá del puente. Velo pasando. Que nadie se suelte, pase lo que pase. Que nadie hable ni se ría. Que no quiera mojar su ropa, que se la quite. Ay, pensar que todavía huelo a Margarita y tenerme que bañar. ¡Shh! ¡Ah, tanto mitote para un chapuzón! Para las veces que yo he cruzado. Son tan civilizados como dicen, debían de calentar el agua. ¡Pronto!
pasamos, mano. ¡Ya pasamos! ¿Ya qué, paisa? Me tocaron. Pues tienes que aguantarte mientras encontramos dónde escondernos hasta que amanezca. No, tú vete. Yo ya no puedo. Aguántate, es nomás otro jalón. No, paisa. Tú lárgate. Y luego, los guachos pueden caer en cualquier rato y... Mira, traigo $11. Sácalos. Sácalos. ¿Para que se los quede otro? Mejor tú. ¿Pero cómo te voy a dejar así? Ni remedio, paisa. Pero antes, un favorcito. Viene, échame el agua, mano. La corriente me pone del otro lado, ¿sabes? Así le hacemos cuando venimos borrachos. Quiero acabar del otro lado. Te puedes aguantar esta si quieres todavía. Échame el agua. Es mi último ruego. No te niegues. Quiero acabar del otro lado. México. Échame. Está bien. El dinero, paisa. El dinero, sácalo. Ya desayuné. Tenía que ser un mexicano. ¿Por qué? Fue el orgulloso. ¿Dónde desayunó? En un café. Yo también anduve buscando uno. Pero todo está cerrado hasta después de que acabe esto. Es que no sé cómo pedir. No sé inglés. Y si quiere, deme. Yo le compro uno. Que sean cuatro. Sí, sí, muchas gracias, señorita. Oh, my gosh. I'm going to... Dios mío, voy a perder mi tren. Adiós, señor. Hey, my hot dog.
raza, ¿eh? Caramba, y no dejaste nada. Y la próxima vez, avisa que vas a tirar algo. ¡Fuera! Ah, hot dogs. Hamburger. Parece que lleva tiempo. Mi nombre es Louis Royal Bill. Luis Villarreal en español. ¿Qué tomo? ¿Un hamburger o un puffy? Niguas, es mi almuerzo y todo está cerrado. Con más razón, paisita. Entonces, ¿dónde quieres que encuentre de comer? Es asunto tuyo. Bueno, siquiera por lo menos, véndeme uno. Vamos a agarrar uno de salchicha. Hombre, a este no le pusieron ni mostaza. Ninguno tiene mostaza. ¿Y qué? ¿Es la primera vez que pasas para acá? ¿Por qué? Pues se ve a leguas. A los perros les llamas salchichas y hablas otro español de mexicano diferente. Me paseo en la mañana. Quiero ver si encuentro trabajo. ¿Trabajo? ¡Ah! El trabajo. Eterna cadena del hombre. Maldición bíblica. Esclavitud del pobre. ¿Y entonces dónde voy a sacar para comer? Eso es. El que no trabaja, no come. Artículo 12 de la Constitución de la URSS. Ya. ¿A poco eres comunista? ¿Qué va? Pensé en hacerme. Pero no me gustó. Cuando me dijeron que todos íbamos a ser iguales, pensé que todos íbamos a viajar. Pero no. Es que todos tienen que trabajar. Claro. Así no hay manera de que la gente que no le busca ni le desea mal a nadie, pues pueda dedicarse mejor a sus asuntos personales. Viajar. Conocer otros lugares. ¿Quieres fumar? Yo aquí traigo. Vaya, qué bueno porque yo no traigo. Dangle. Lumbre, por favor. Esto sí es vida. Bueno, ¿y de aquí a dónde vas? Yo salgo para el norte. ¿Sí? ¿Cómo? Pues tomaré primero el local 8. Douglas, Bixby, Phoenix, Prescott, puntos intermedios. Mañana conecto con el Santa Fe 16. Palm Springs, Riverside, San Bernardino, Pomona, Los Ángeles. Ahorita hace muy buen tiempo por allá. Los naranjales se ponen muy bonitos. Ah, los naranjos en flor. Perfume de azahar. ¿Quieres venir? Te invito. Va. No tengo ni para comprar cigarros. ¿Cómo? Yo viajo siempre. Unas veces solo, otras veces con amigos. Solo que trotando por la carretera. No, ninguna carretera. Siempre por tren. Cama baja en el local de carga. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Estoy esperando a que me armen el tren? Ah, de mosca. Ya te entiendo. Oye, ¿no habrá trabajo por allá? ¿Trabajar? Oye, paisa, mira. Yo conozco la Constitución de los Estados Unidos y todo su sistema ferrocarrilero. Horarios, entronques, cambios de vía. Pero de eso del camello yo no sé. Yo me quité de trabajar hace mucho tiempo. Lo más que puedo decirte es dónde enganchan gente. ¿Tú traes papeles? Supongo que no tengo. Ay, ay, ay. Así ya es diferente. No hay papeles, no hay trabajo. Artículo 1 de la Constitución Americana. Yo tengo mis papeles en regla. Pero mira, si te empeñas en querer camellar sin traer papeles, entonces tienes que entrarle a los camellos duros. El traque, el salmón, el pico y la paloma. Pues por mí lo que sea. No tan a prisa. No tan a prisa, paisa. Si quieres, yo te llevo y te digo con quién, pero con una condición. Viene.
Que a mí no me metas en eso. Yo te dejo ahí y me salgo luego. Entendido. Oye, desgraciado, ya me dejaste sin comer. ¡Hey, capucano! Te necesitan en The Office. ¿La oficina? ¿Para qué? Inspectores quieren revisar tus papeles. ¿Mis papeles? Cuestión de un momento. Pero es que los dejé en mi casa. ¡Hey, you! ¡Mexican! ¡Ven acá! ¡Ha de ser un abogado! ¡Vámonos! ¿Quién te mandó? Frank Mendoza. ¿Y puedes trabajar? ¿Y para qué me sirven estas? Si no digo de eso, que si tienes papeles. Lo estoy arreglando. Entonces es $1 por día y las comidas, 9 horas. Caray, paisa, pero si eso y más pagan por la hora en otros camellos. Sí, pero tú no tienes papeles. ¿A dónde vas a pedir más? Y aquí te doy las comidas. Pero hacerle son paisano. Yo no soy paisano. Nací de este lado. Yo estoy americano. Y no les des mucho pensamiento, que si no eres tú, vendrá otro. Habrá muchos que lo toman y no más por la comida. Pásala, por favor. Oye, oye, no te las des de jefe. Y yo limpio la cuchillería. Ya está bien, hombre, si nos puede hacer un favor. Tampoco, si no te gusta ya le estamos sonando al cuero. Pasa, ándale. Your papers. Your papers. Hidalgo. ¡Válgame si yo soy de Perros Bravos, Nuevo León! ¡No me diga! ¡Pura gente fina! ¡Y arriba el norte! ¡Hijos de la tostada! ¡Un momento! ¡Aquí nomás todos Zacatecas! ¡Soy de la tierra donde se ama! ¡Soy de donde brilla el sol! ¡Soy del cantón de Usuluama! ¡Estado de Veracruz! ¡República Mexicana! ¡Abre la que lleva bala! Yugo, vale, no le des tan recio, que no te van a pagar más. Trátalas con ternura, son las que nos dan de comer. Tengo que hacer esperar que se vaya remojando. Pero no tanto, paisa. Son hasta las millas que hay que ajustar. A ese paso, te mueres antes de llegar al cambio. Yo sé lo que te digo. Cálmala. Gracias, vale. Que no se diga que Mendo la Campuzano te alega razones en su perjuicio. Mira, mejor déjate nomás el Campuzano. Al cabo la bolillada te la vamos a echar. ¡Come on! ¡Get out of there! ¡Va para afuera, paisa! ¡Ahí viene el millonario! ¡Vámonos! ¡Quita eso! ¡Pronto! ¡Come on! ¡Get on a move! ¡Pronto! ¡Hey! ¡You get out of there! ¡Get on the move, please!
Otra vez la misma canción. ¿Por qué le gritan este tren? Es que es un millonario. Va para la Florida, a Miami. ¡Puro rico, mi vale, los que se dan buena vida! ¡Órale, borracho! ¡Me saludan a tu hermana! ¡Y si vuelves, me traes una buena! ¡Come on, again! Cada quien piensa en lo suyo. Ahí van los gringos chillados para irse a emborrachar a la Florida. Y aquí me sobaré el lomo con este camello para juntar y irme al macizo a buscar una valedora. Ya con una mujer el sudor se divide. ¿Y tú dejaste mujer del otro lado? No, tampoco la ando buscando. Primero quiero hacerme de unos reales, aguantarme y ver de no gastar. Que las ansias de mujer se me quitan cuando acabo de pagarlas. Por eso primero quiero ser alguien. Yo antes que nada quiero mujer. What's the matter with you? ¡A trabajar pronto! No podemos perder tiempo. $7.90. ¿Qué número tiene? 184. A ver tu placa. 184. Bien. Firma aquí. Mira. Acabo de recibir estos jacks. Mira qué bonitos. Llévate uno. No me lo pagas el sábado, te lo descuento en 6 sábados. ¿Qué pasó? Cógela, Campuzano. Te va a hacer falta. ¿No ves que en el norte hace un frío? Seguro. 18 pesos. Te descuento 3 pesos cada sábado. ¿Te parece bien? Bueno, apúntala. Échame una mano. Gracias. Corraste para allá para dejar mi carga. Ahora pues. Chaqueta nueva, ¿no? Yo también me compré unos pantalones. Fíjate, dicen que el Alberto Cueva se compró una pinta de whisky. Yo creo que la va a agarrar. ¡Y no hay pena que el amor no mate! ¡Ay, virgencita de Guadalupe, mira a tu hijo! Ahogando sus muchas penas. Porque de amor anda pobre. ¡Epa, tú, Alberto Cuevas! Deja tus tristezas para mañana, que no es día de tu santo. ¿Quieres alborotar la raza? Pilar. Pilar. ¿Para qué te bautizaron? Así no tendría que pronunciar tu nombre. Ay, virgencito del consuelo. Mira tu hijo. Estoy solo. Y soy desgraciado. Ahora ya se puso a chillar. Tomó el triste. Qué lejos estoy del suelo donde nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte.
ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste cual loca de viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. 184. Órale, Campuzano. ...4280 menos 490 de tax, 250 de la Unión, te deja 3540 para ti. Menos 1240 de comisaría. Ah, es diferente. Entonces, te restan 23 completos. Mangos, tú me dijiste que esta semana no me ibas a descontar del jack. Si no te estoy descontando del jack, te estoy descontando la mercancía. Mira, aquí está la lista. O sea, ¿cómo me das la lata de frijoles? Igual que a todos, a 40. Y van a 2x25 en la marqueta. Tú lo has dicho en la marqueta, pero aquí todo debe tener otro precio. Bueno, ¿qué? ¿No vas a tomar tu dinero? Las cuentas están claras. ¿O quieres ir a la cárcel? Recuerda tú no tener papeles, ¿eh? Seguro. Mr. Stanley tiene razón. Después de lo que se arriesga por nosotros, más vale que no le hagas. Next. 185. 185. ¿Qué pasa, Campuzano? Vamos de carro. Vamos a echarnos una manita de confianza. Apenas saco para resollar. Yo no sé para qué viene uno aquí. Entre lo que te trincan estos y lo caro que está todo, igual da ganar en pesos que en dólares. ¡1.87! Y deja eso, vale. Yo voy para 3 meses por acá. No tengo para ver los famosos rascacielos, mucho menos para bailarme una gringa. Mira, 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 déjate de gringa. Espérate, Campuzano. ¡Hay 20 pesos para el 7-Eleven, muchachos! ¡Éntrenle! ¡Vénganse, hombre! ¿Qué hubo? ¿Dónde es el baile? No es ningún baile. Es que con toda seguridad viene el rico y averiguar a quién traiga. Cuando estábamos en el buquer que nos llevó unas verdaderas vírgenes. ¡Reyes! ¿Qué hubo? ¿Ya cogiste tu raya? Yes, sir. Vente, vamos a echar una ronda. Gracias, paisa. La estoy guardando porque viene el rico. Y a lo mejor trae alguna que... A lo mejor. Se quedaron en el campo 4, ¿no ves que allá hay más raza? No va a tener tiempo para llegar aquí. De todas maneras, paisa, yo me espero hasta las 5. Si para entonces no viene, me engancho al local 11 y para eso de las 9 estoy en Bixby. 9, búscate. ¿Y tú qué? ¿Qué pasa contigo? Nada, yo te quiero. ¡Tacho! ¡Ahí viene el rico! ¡Oh, hasta el rico! Parece que le avisan a qué horas terminamos de pagar, ¿eh? Tienen que llegar antes de que la raza se juegue el dinero. Ah, naturalmente.
Hello, Mr. Sterling. Here they are. Make your pick. And you too, Mr. Commissary. Okay, let's see them. Todos abajo, Mr. Sterling las quiere ver. Acomódense aquí. Let's see that one. No, I mean the other one. No, what's the matter with you? The other one. That's it, okay. Anda. What about you, Commissary? Pero si las trajiste recacheteadas. Hombre, no. A ver esa. O esta. Me las devuelven luego. Ah, sí, sure. Sí. Y ustedes váyanse a los carros de atrás, por favor, a prisa. Todos para allá. Mr. Sterling dijo que allá. Vénganse a prisa. Vamos. Vamos allá. Mr. Sterling dijo que allá. ¡Cuál! Todo su tiempo, muchachos. Todo su tiempo. Tengan calma. Síganme por aquí. Vénganse. Me voy, hermano. Me voy a casar. ¿Qué coser? Como lo oyes. Ya le di 10 pesos al rico. Nos va a llevar al pueblo. ¿Te has vuelto loco? ¡Suéltame! Ya me enganché con la gordita. En llegando al pueblo nos casamos. ¡Manuel! ¡Ya voy! ¡Vamos, que te dejamos! ¡Ándale, ya córrele! ¡Ya voy! ¡Órale, pues! ¡Ándale, Manuel! ¡Córrele! Esto les encanta. ¿Qué pasó, Campuzano? ¿Para ti no hubo agasajo? ¡Ey! Hola, no le hagas gestos. Échate un trago. Mira, ahí está el aura de los pensamientos. Reyes se fue como una mariposa. Agarró barco. Pero mira, dejó la guitarra. A lo mejor para que lloren en su ausencia. Bueno, ¿yo qué? ¿Soy hijo de gringo o qué? Hola, mi Luisón. ¿Ya endulzó el gaznate? Échese una canción. Desterrado me fui para el muelle. Desterrado
por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allá quedarme solo el amor de esa mujer me hizo volver. Ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti. Ni un pariente, ni un amigo, ni a quien quejarme, me fui con el fin de por allí a quedarme solo el amor de esa mujer me hizo volver. ¡Ay, viva México, hijos de la tontera! ¡Ay! ¡Cuevas, ven acá! ¡Capuzano! ¡Espérate, hombre! ¡Déjalo! ¡Ese ya no aguantaba aquí, hombre! ¡Ya no vuelve! ¡Hey! ¡105 is coming! ¡El 305 viene a trabajar! ¡Get out of there! ¡Get out of there! ¡A camellar! ¡Se acabó la hora de la siesta! Come on, come on, hurry up, hurry up. Vamos, a trabajar. Ok, presta la lumbre. Hey, you too, a trabajar. Vamos, pronto, a trabajar. Come on, get out of the lumbre. Pronto, chicos, ayúdenme. No moverse, ustedes sigan trabajando. Trampa ya. Vamos, ¿qué pasa aquí a trabajar ahora pronto? Gangway, gangway. Ah, tratando de hacer un acto, ¿no? No, se le cayó un rey en un pie, está fregado. Mentira, lo que quiere este hombre es dinero de la compañía. Qué equivocado está él, no va a agarrar ni un centavo. Oh, boss, please, me duele mucho. Mentira, ya deja de chillar. Come on, get up. ¿Qué? ¡Momento! Ese hombre está lastimado. Don't touch me, you Mexican greaser. ¡Espérate! ¡Suéltame! ¡Déjame salir de este desgraciado! Shut up, you dirty Mexican. ¡Suélteme, por su madre, que este gringo yo lo mato! Lo siento, paisa, pero si te soltamos matas al bolillo. Quieto, campuzano. ¿Qué no ves, mexicano y sin papeles? No lo cuentas, te dan los gases. Sí, paisa, ya le caíste gordo al buey ese. Mejor es esperar un carguero y te le enganchas. Sí, pero es que me escupió este hijo. Vuelve al macizo. El tiempo y la distancia borran cualquier pena, paisa. Seguro no seas penco. Aquí las tienes todas perdidas. ¡Sáquenlo de aquí! ¡Vamos pronto a trabajar! ¡Ya se perdió el tiempo! ¡Vamos! Hey, you! Where is that Mexican campesano? Where did he go? Yo no hablo inglés. ¿Dónde está campesano? Se fue en el carguero que dejó el hielo. Escaparon, ¿eh? Voy a denunciarlo.
Yo no quiero inspectores federales aquí, que lo agarren a él, no a mí. Seguro. Y acúsalo que se robó un jacket. Sure. Es muy buena idea. Surprise. Hábleme, Cristiano. No quiero decirte que qué sorpresa. Para mí, yo te hacía en otro lado. Bueno, ¿y qué tiene de raro? Los que sabemos vivir sin trabajar usamos siempre los puentes. ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? Yo vengo molido. No podía ser de otra forma. Justo es que pagues por el pecado de trabajar. ¿Qué trabajar ni que la raza de bronce? Traigo los dedos helados, entumidos. Oye, ¿entonces tú venías en el frutero ese que acaba de pasar? Ajá. Bueno, no puedo mover los dedos. Pero, hijo, ¿a quién se le ocurre viajar en un carro frutero completamente frigorificado? ¿Se puede agarrar un reumatismo o una pulmonía? ¿Y qué querías, que me viniera en el millonario? Este lo pararon los muchachos con el cuento de que el capataz quería hielo. Capataz, jefes, peones. ¡Qué asco, qué asco! Bueno, pero en fin, de todas maneras llegas a tiempo. Ahora mismo voy a calentar el café y unos frijoles. Voy a encender mi olla express y entonces podrás hornear tus perritos. Esto sí es vida. Lo demás es limosna de la vida. Francamente, no entiendo yo por qué el hombre se empeña en retorcerse la existencia. Ahí estás tú, por ejemplo, con el magín agarrotado y todo por meterte a Redentor. Pues no me arrepiento de lo que hice. ¿Y a poco el vato ese te lo va a agradecer? Ni siquiera sabrá ya cómo te llamas. Tal vez a lo mejor ahora lo tratan peor en recuerdo tuyo. Puede ser, pero así es. Siempre habrá alguno que se caliente como yo y salga a defenderlo. Bueno, eso sí no te lo discuto. Siempre habrá tontos que se empeñen en amargarse la existencia queriendo ayudar al vecino. Óyeme, si yo ando amargado por eso. Bastante torcido andaba yo desde antes. Tener que trabajar lejos de mi tierra, de mi casa, en lo que no es mío. ¿Qué crees que no se siente feo? Y luego siempre huyendo y escondiéndome como un prófugo sin delito. Los días se te hacen el doble de largo. Y luego en esta tierra tan extraña para mí. Se siente uno como cortado de uno. Solo, en una rueda de soledad, tú en el centro y no te llega ni un ruido, ni una mirada. Nadie te ve, nadie te oye, ¡no existes! Caramba, paisa. Tú le das mucho vuelo a la lengua cuando hablas. Se te salen los pensamientos y luego eso le hace mucho mal a la gente. Pues aunque así sea, no miento en lo que digo. Y sé que habrá mucha gente que no cree que en un país tan grande, con tantas gentes por millones, se puede uno sentir tan solo. Es cierto, uno vive con la raza, pero ni eso. Uno los ve. Cada quien anda rumiando sus pensamientos. Eso sí, haciéndoselos muy machos. Con la cara te dicen que están muy contentos, pero en el fondo... arrastran un tren de puras penas más largo que Local 20. Si los vieras, cuando se emborrachan, corren a chillar abajo de los carros. Pues ahí está, pues. Hubieras dejado que el paisano ese se hubiera ido a emborrachar y con eso se le quitaba.
Ahora que tal vez tengas razón en todo eso que dices. Pero para mí que es retorcerse mucho el entendimiento. ¡Hey! ¿Pero qué estás haciendo? Ya te lo dije, me voy al otro lado. Allá nos vemos cuando regreses. Pero wait a minute, my boy. En español no seas tonto, paisano. No tan a prisa. Deja siquiera que oscurezca. De día es sumamente peligroso. Descansa ahorita y así trampeas toda la noche. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo, paisano. Oye, Luis, tú eres escalador. ¿Cómo es que estás aquí? ¿Por qué no te regresas tú también? ¿Qué va, hombre? Aquí me tratan igual de mal que allá. Pero por lo menos aquí puedo viajar. ¿Y sabes? Viajando no piensa uno como tú. Siempre tienes la... pues así como la sensación de que vas a encontrarte con algo nuevo. Eso también lo puedes hacer en México. ¡Qué va, hombre! Si yo leo los periódicos que vienen de allá, dicen que hay muchos choques, muchos descarrilamientos. Bueno, claro que eso a mí no me consta, pero pues eso es lo que dicen. Well, what do you want? Caray, virgencita, ¿qué ya desconoces a los de tu raza? Hey, lay off of me. Mary. Will you wait on these Mexicans because I won't? Well, sure, go right ahead. Buenas, muchachos. Okay. ¿Qué van a comer? Yo, unos frijolitos paisanita, café y dos roscas. Ok. ¿Y tú? Hey, ¿qué se cree la pocha oxigenada es? ¿Quién sabe? Así es su modo. Porque lo que es ese pelo no es suyo. Lo trae pintado de plástico. Bueno, ¿qué es lo que tú vas a comer? Wow, 701 shot. How do you like that, darned. Eh? Come on, get out of there. Let me try. Bet you I get 11. Come on. You owe me a quarter. Yeah, but let's see if I get 2,000 first. How are you coming, boy? Wow, 1,300. Oh, Lefty, that's wonderful. Mira. El de la izquierda es el campeón mundial de la maquinita esa, hombre. Aquí tienen, muchachos. ¿Tienes algún pastel? Ya se acabaron. ¿Tenemos cake? Bueno. Okay, shooter, Buck. Okay, here we go. Now it's where we get here. Okay, come on. Let's go, left. There you go. Up 80,000. All right, let's go. Hit her again. Hit her again. Come on, then. Aquí tienen, muchachos. ¿Alguna otra cosa? No, virgencita. Shooter. Okay, Lefty. Watch him, man. Get out of there. Come on, 50,000, huh? Bring it up. Get it out of there. Come on, get it up there. Hello. Aló, ¿qué tal? Aló, qué sorpresa. Y hace tiempo que... Oh, Mary, you know, Buck and I are getting married. Oh, yes? Yes, he won me at the game with 30,000 points score. That's wonderful. Ain't it? We're gonna do it right now, honey. What about you, Mary? You want to get hooked up with me? We'll go to San Diego for a couple of months. No, thank you. I'm all right as I am, and I like it here. Okay. Don't give me that brush. Any girl with a G&H sandwich would be glad to go. All right, don't make them wait. Come on, Lefty. We'll find you another girl. Goodbye, Mary. Goodbye, Agnes. Congratulations. Okay. Vaya, ya se fueron. ¿Qué vas a comer? A ver, queremos el cheque de esto, por favor. Voy. Entonces, ¿qué vas a comer? Un café y unas roscas. ¡Sit my husband!
Shut up. Come on. When we get to dig, we'll find out about that. Come on. What time is it? Hey, look, who's marrying who? She's my wife, huh? Aquí está. Ten cuidado contigo que el café está caliente. Uf, estoy rendida. Lo bueno es que ya me dejaron sola. Ahí va, Agnes. Pobre muchacha. ¿Sabes qué fue lo que me dijo en inglés cuando salió? ¿Qué? Que los dos bolillos se la jugaron y ahora se va a casar con el que se la ganó. ¿Cómo que se la jugaron? ¿A qué horas? Hace un rato, antes de que se fueran. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Hace un rato, en la maquinita esa, a 30,000 puntos. ¿En esa máquina? ¿La de las cosas y las bolitas? Uh-huh. Y el otro que perdió me invitó a casarme con él por 2 meses para ir a San Diego. ¿A casarse por 2 meses? Claro, yo le dije que no. Se enojó, pero dijo que iba al café G&T por otra muchacha. Pero sacarse una muchacha así para casarse y por 2 meses... No entiendo. Es que no los dejan cruzar la línea del estado si no son casados. Pero entonces, ¿por qué no se sacan una muchacha que viva del otro lado de la línea? ¿Qué le pasa? Pronto, cheque. Pero no me han dicho qué te pasa, te persiguen. Pronto, deme el cheque, necesito irme. Por favor, el cheque. Creo que no tienes nada que temer. Los de la patrulla van a la estación. Tranquilízate, no hay peligro. Hello, Jack. Hello, Chief. What's on your mind? You seen a Mexican with a brown leather jacket? Looks more like a WOP than a Mexican. About 5'10", wearing boots. No, I haven't seen anybody like that around here. But wait a second, let me go ask Charlie, huh? What's up? I went to ask Charlie. Nacido en mi rancho dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen. ¿Te puedo pedir una cosa? Viene. Quiero ¿sí? que me hagas un favor. Quiero que te quedes aquí mientras llega otro cliente. ¿Cuál es la idea? Es que me siento muy sola y me da miedo. ¿Pero qué te puede pasar? Los de la estación de gasolina pueden ver muy bien que nadie... No, no, si no es miedo a que me roben o algo. Es miedo a verme aquí sola toda la noche con mis pensamientos. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te regresas al macizo? Yo no soy mexicana. Yo nací aquí. Soy pocha. ¿Y eso qué? En México nadie lo notaría. Sería hacerme tonta sola. Nuestra desgracia es más grande que la de un negro. Aunque ellos nacieron aquí como nosotros. En cambio no saben de dónde vienen. Ni tienen la idea o la tentación de una patria. Además, ellos se defienden. Hacen grupos, tienen sus bailes, sus cantos. Entre ellos se casan y se consuelan. En cambio, a nosotras. A nosotros la raza no nos quiere. Y los bolillos, ya viste, te quieren para 2 meses. ¿Cómo te llamas? Mary, María del Consuelo. Tienes unos ojos muy bonitos, María del Consuelo.
¿Te gusta mi nombre? María del Consuelo, te puedo preguntar una cosa. ¿Quieres venir a México conmigo? Allá nos casamos. Y para toda la vida. Tal vez haya cambios de parecer. Tal vez entonces me encuentres diferente. No, María del Consuelo. Yo sé que no habrá de ser así. Te lo digo de corazón. Las personas se les quiere por lo que ponemos de nosotros en ellas. Yo en ti estoy poniendo todas mis esperanzas. Tú pon en mí las tuyas. Y así tendremos siempre que irnos queriendo más. ¿Qué es lo que te hace hablar así? Si apenas nos conocemos. El tiempo no quiere decir nada. Antes nos vimos y no nos hicimos falta. Yo creo que la gente se conoce cuando vive juntas los mismos sufrimientos. Tú no querías que me fuera, ya lo ves. No me he ido. No, Charlie says he hasn't seen anyone like that around here. Why don't you take a look in the cafe? Okay, thanks, Jack. You're welcome. Let's take a look. Okay. Sure, that Mexican must be hungry by now. ¿Por qué te persigue? Mira. Estaba trabajando en el traque. Pero tuve una dificultad con el capataz. Y como no tengo papeles, pues agarré un tren y aquí estoy. Podemos pasar al otro lado hoy mismo o mañana. ¿Quieres? ¡Ese es Sterling, el capataz! Pronto te esconderé en la cocina. Nadie te verá. Ven para acá. Aquí. No respires. María del Consuelo. Good evening. Anybody here? Evening, miss. You seen a Mexican with a brown leather jacket, gray hat, about 5'10"? No hablo inglés. Okay. ¿Has visto a un mexicano con un chamara de cuero, café, sombrero de color así? Como 5 pies, 10 pulgadas. Vienen tantos y luego se van. La chaqueta de cuero es robado. El señor le busca. Quiere que se vuelva a trabajar para pagar lo robado. Ya le dije que aquí vienen muchos mexicanos. Y yo no sé nada. ¿Eres casada? No, ni quiero serlo. ¿Es tuyo? Sure, this was his, all right. ¿Y esto combina dar aquí? Yo qué sé. ¿Acaso tengo que saber todo lo que llevan encima los clientes? Cálmese, señorita. No digo que tienes que ver con esto. Se trata de ayudar nosotros para ver de quién es este botón. Estaba sobre la máquina. ¿Sobre la de los juegos? Ajá. Ah, pues tal vez se la dio un mexicano que estuvo hablando con el chofer de una troca grande. Hará media hora. ¿Sí? ¿Y qué decían? No oí. Más bien no me fijé. Pero el mexicano estuvo esperando ahí solo a que el chofer terminara su café. Luego salió y el mexicano se fue tras de él. Montaron a la troca y se fueron. Pero eso sucede todos los días. Sí, sí. ¿Y qué dirección tomaron ellos? Por allá. Hacia el norte. Come on, let's get going.
Vete. ¿No vienes conmigo? No seas loco. Juntos no podríamos llegar a ninguna parte. Vete tú. Yo te alcanzaré después allá. María del Consuelo. No desconfíes de mí, tienes mi promesa. Dime dónde te podré encontrar. Mañana en Ciudad Juárez, en el Café Big Jim. Es el único lugar que conozco. Ya sabré encontrarlo. El que llegue primero espera al otro. ¿Usted es ciudadano norteamericano? Well, estoy tramitando mis papeles. Bien, bien. Aquí el señor cónsul de México nos informa que no tiene ningún antecedente sobre la persona que buscamos. Esto quiere decir que se trata de un hombre que pasó ilegalmente. ¿Cómo es que trabajaba para usted? Yo no tengo por qué pedir papeles a nadie. Tengo entendido que para eso están las autoridades. Además, yo reclamo lo robado e interés en él no tengo. Está bien, puede retirarse. Si le necesito, le mandaré llamar. Pero si como en este caso siguen empleando gente que no ha llenado los requisitos legales, los incidentes en la frontera seguirán ocurriendo con pérdida de la vida de mis connacionales. El gobierno de mi país tendrá que presentar una nueva protesta. Los tiempos que vivimos son muy difíciles, señor cónsul. El gobierno de los Estados Unidos no puede correr ningún riesgo. Agentes de una potencia extranjera podrían cruzar el río haciéndose pasar por braceros. Así es que si los trabajadores mexicanos quieren gozar de garantías en un país que no es el suyo, tienen que entrar legalmente. De otro modo, tienen que atenerse a las consecuencias. Hola. Espaldas mojadas, ¿no? ¿Tú qué? ¿Quién eres? Louis Royal Bell. Luis Villarreal en español. Ciudadano del mundo. Natural de Cuatro Ciénegas, Coahuila, y con mis documentos en regla. ¿Traen cigarros? Vengue. Toma. Gracias, paisano. Bueno, ¿y este qué? Está herido. Le pegaron un tiro anoche, cuando pasamos. ¡Ah, hijo! Bueno, pues, ¿cuántos son ustedes? Los que pasamos, nosotros tres nomás. Por ahí anda otro que encontramos aquí. Fue a traer de comer y algo que poner a este. Bueno, entonces yo me voy, ¿verdad? Porque yo nada más venía aquí como de pasada, nada más. ¿Cómo que me voy? ¿Tienes miedo? ¿Miedo a qué? A que te agarren con nosotros. No, hombre. Últimamente yo no estaba anoche aquí en El Paso. Yo llegué apenas hoy en el local de Albuquerque y camino a Miami. ¡Luis! 30 Luis de Pierre. Ahí está todo. ¡Hello, Ralph! ¡Luis! Caramba, yo ya te hacía del otro lado. Ojalá. Llegué aquí en la madrugada, me encontré estos vatos.
Bueno, ¿y qué van a hacer con el paisano ese? Parece que viene bastante mal, ¿verdad? Bueno, va a ser un rosón. Ya les dije que se queden aquí hasta el anochecer. Y luego se busquen un hotelillo para que este cuate se reajuste. Ven acá. ¿De qué se trata? Necesito que me ayudes. Bueno, yo voy a Miami. Pienso pasar allá el verano. Sí, sí. Pero quiero saber si tú puedes pasar por el puente. Sí, ¿por qué? Mira, necesito mandarle un mensaje a una persona que debe verme con ella en el Big Jim. Me está esperando. Y no quiero que pase angustias. Yo no puedo pasar hasta bien entrada la noche. Bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con todo eso? Que quiero que me hagas el favor de avisarle. ¿Yo? Sí, tú. ¿Que nunca le vas a dar la mano a un amigo? No, claro que sí, pero es que yo no soy de la Sociedad Protectora de Mojados. Tú eres el único amigo que me puede ayudar. Bueno, ¿y el que está del otro lado qué? Si es tan amigo tuyo, pues que espere hasta que llegues. Es que no es amigo, es una mujer. La mujer con la que me voy a casar. Ah, bueno, eso ya hace una diferencia. ¿Por quién pregunto? Debe estar sola. Mira, búscala en el Big Jim, en el Café Big Jim. Se llama María del Consuelo. Ok, ¿trae cigarros? Oiga, ahorita no hay servicio. Sí, sí, ya sé, pero voy a esperar y no traigo prisa. Amigo, ¿a dónde va? A mi tierra, señor. Vuelvo a mi tierra. Soy mexicano de acá, de este lado. Luis Villarreal de Cuatro Ciénegas, Coahuila. No lo dudo, pero antes tienes que pasar a sanidad. ¿A sanidad? Pero si yo no estoy enfermo, yo me siento perfectamente bien. No se trata de tu salud. Pues tienes que pasar al baño y a la desinfección. ¡No, al baño no, al baño no! ¡Paisanos, por favor, que soy alérgico al agua! Cigarette? No, thanks. I'm trying to quit.
Aren't you going to eat? Hell, I forgot the damn thing. You probably left it in the Jeep. I'll go down and get it. Hey, Bill, look! What's the matter? A ver qué traes. Regístrenlo. ¿Qué quiere que traiga? Eso es lo que quisiéramos saber. ¿Quién eres y por qué te pasaste? Soy mexicano y vengo a mi tierra. No, hombre. A ver tus papeles. ¿Papeles? Si tuviera papeles, me pasaba por el puente. ¿Ah, sí? Vamos a la comandancia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¡Jálale, que esto te va a costar muy caro! ¡Jálale! ¡Vete! ¿Qué? ¿No le va a usted entrar? No se me malpase. ¡Hello, Frank! ¿Qué hubo? ¡Hey, Pete! ¡Come here! ¡Hey, Frank! ¿Qué pasó, Mr. Don Frank? Lo estamos esperando. Wait a minute.
Si alguien me busca, lo mandas allá atrás. Voy a cenar. Ok, Frank. ¿Y tú qué? Aquí, don Frank, aguantando. Tengan paciencia, muchachos, que a lo mejor no solo los pasos, sino que ya irán con trabajo. ¡Qué bueno! Tal vez hoy mismo lo arregle. Estoy esperando al americano que los va a contratar. A lo mejor pasan mañana mismo. ¡Gracias, don Frank! ¡Seguro! ¿Y qué? ¿También vas a cenar? Ya te llamaré. Porque aquí hay que consumir. Está bien, tráeme otro drink. Dije que me traigas otro y aquí espero. Ok, ok. Ahí lo tiene, jefe. Con que te agarraron pasándote el río, ¿eh? Sí, señor. Soy mexicano. Creo que tengo derecho a volver a mi país. ¿Y cómo diablos voy a saber si realmente eres mexicano? ¿Cómo? ¿Y esto? Eso no hace prueba. Hay muchos americanos trigueños. Mexicanos nacidos allá, pochos. Y vaya usted a saber las cuentas que dejan pendientes. Los pochos no vienen a México. ¿Ah, no? Bueno, sí, pero yo soy mexicano. ¿Qué quiere que le enseñe? ¿Quiere que me abra la camisa? Ya te dije que eso no hace prueba. Hay muchos franceses morenos. Los italianos, los españoles. Sirio-libaneses. Turcos, griegos. Todo Hispanoamérica. La mitad del mundo es morena. Pero no hablan el español como yo. Como nosotros. Además, yo nací en San Luis Potosí. ¿Usted puede averiguarlo? Eso requiere tiempo y mucho papeleo. Por eso le traen ustedes complicaciones al gobierno de México. ¿Cuándo se darán cuenta de los líos en que nos meten? ¿Que no hay manera de hacerles comprender que no les conviene salir sin papeles? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno tiene que trabajar. De acuerdo. Pero no en esas condiciones. Del otro lado, nunca falta un vivo que se aproveche de su situación. Los explotan, los humillan. ¿Que no tienen vergüenza? Siquiera por dignidad debieran de no... ¿Dignidad? La dignidad es un lujo para el que tiene hambre. Y todos los que se pasan para el otro lado, se pasan por hambre. ¿Por hambre, me entiende usted? No hay nadie en el mundo que deje su país por gusto. Siempre hay un motivo. A mí me echaron por un caciquillo. Y a los demás, a averiguar por quién, pero con toda seguridad por algún poderoso. Y ahora yo he vuelto para trabajar aquí en mi tierra, señor. Déjenme trabajar aquí. Usted no los ha visto. Viviendo siempre en los basureros de las ciudades americanas. Corriendo locos en el desierto. Ya hay miles, señor. Miles y miles que quisieran estar aquí, vivir con su familia. Trabajar, poder trabajar aquí. México, vaya Rosita, cuando vayas a la capital, 5 pesos será el menor precio que por ellos allá te dará. ¿Por qué tan triste, mi rey? Ya lo sabes que Spanish. Soy... All right. Que del diario me vivo en los campos disfrutando de la primavera y de las aves sus pulidos cantos. Al pasar le pregunta a la niña que si son pajarillos silvestres. Hey, Pete. Les dirá. Oh, hello, Stanley. I got a surprise for you. Los traes de la tierra. No gringos allowed. No se admiten gringos. Where's Frank? He's back there. Okay. Hello, Mendoza. Hello, Stanley. Te retiro la orden que te mandé. Recibí tu mensaje y aquí estoy. ¿Qué hacemos el business? Que te retiro la orden que te mandé. Sit down. Let us talk quietly. ¿Quieres tener una cena? No. ¿Dónde está la orden que te mandé?
semana. Hay que esperar, no podemos hacer business. Oh, yeah? Yeah. Los del gobierno arriba en Washington están poniendo muy duro. Han metido en todo a los consulados. Tuve que cortar toda la gente. No quiero que ande suelto ahí ningún papel. Hay que esperar. Hay que esperar. Of course, of course. Bueno, ¿qué? Otro. Otro. Un highball de habanero. ¡Para el highball de habanero! María del Consuelo. ¿Qué vas a beber? Un tequila. Pero doble. Un tequila doble. Well, I must be going. So? Hay que dejar pasar un par de meses. Lo siento, Frank. Por mí no hay cuidado. Yo sigo con mi negocio. Siempre habrá un tarugo que quiera pasar al otro lado creyendo que se va a hacer millonario. Well, so long. So long. Ali, got a match? Sure. ¿Qué pasa, Rafael? Rafael. Hey, you. What do you want? Remember me? The Mexican greaser. Rafael. Hey, go away, mind your own business. Momento. Ahora tenemos que hablar. Rafael, por favor, te lo suplico. What's the idea, Mexican? ¿Con loco? Ahora estamos de este lado. Y vamos a ver a cómo nos toca. Vámonos, Rafael. No te apures, María. Aquí el mister y yo tenemos un asunto pendiente. What's the matter with you? Yo no hablo español, sí, Mendoza. Aquella es una nadadita, ¿qué te parece? Ah,
¡Vamos! ¡Ya vámonos! ¡Ahí les vamos! No, no, Rafael. ¿Qué vas a hacer? ¡Vámonos de aquí! Ahorita vengo. ¡Bueno, ya estuvo todo el relajo! ¡A consumir! ¡Hola! ¡Sapo! ¡Hola, sapo! ¡Servicio! ¡A ver! ¡Sony! ¡Chicharro, recoger las mesas! ¡Rápido! ¡Hola! ¡A consumir! ¡Verás una cerveza! ¡Que no diga que no la vamos a acompañar a su casa! ¿Qué pasa? Now, mister, you go home. En español, te vuelves a tu casa y no vas a tener dificultades. ¡Alto! La chamarrita. ¿Qué le van a hacer? ¿Ya lo ves? Solamente quieren ver qué tan bueno es para nadar. ¡Por favor! ¡Párale! ¡Allá vaya! ¿Qué te preocupa, mano? Tú no tienes nada que temer. Total, tú no fuiste, ni nosotros tampoco. El tarugo ese que se quiso cruzar el río. Ahí nos vemos. ¿Qué han hecho, Rafael? Ya lo ves. Creen que nos hemos vengado. Pero ¿qué ganamos con esto? Falta Frank Mendoza y todos los Franks de este lado que comercian con el hambre de sus hermanos. Viéndolo bien, son ellos los que deberían estar manoteando a medio río. No te mortifiques más. Vámonos. Vámonos lejos de aquí. Bueno, Ralph, ya nos vemos. Bueno, ¿y qué? ¿Te vas sin despedirte? Déjame siquiera desearles buena suerte. Gracias, Louis. Gracias por todo. ¿Y tú qué piensas hacer? Pues tal vez vuelva al otro lado. Mañana cruzaré el puente. ¿Por qué no te quedas? Ya estás aquí. Después de todo, esta es tu tierra. Quisiera pasar el invierno en la Florida. Y es que, ¿sabes? Cuando uno está un tiempo fuera, se desacostumbra uno. Como que ya no me hallo.
Ni me digas eso, Luis, porque me asustas. No vaya a ser que luego María del Consuelo no se haya en México y quiera regresarse a los States. Despreocúpate, Rafael. Donde tú estés, estaré yo. Para la mujer no hay más mundo que el hombre que no quiere. Buena suerte, muchachos. ¡Hey! ¡Campuzano! ¡Espérenme! ¡Yo también me quedo en México! ¡Mejor me voy a pasar el verano en Acapulco!